En este vídeo te voy a enseñar cómo subir fotos a Instagram desde tu ordenador y que te quede con una nitidez like a boss. Esta pregunta me la han hecho bastantes veces por DM de Instagram y también me la han hecho por DM de TikTok y comentarios de TikTok. De hecho, en TikTok subí un vídeo explicando cómo mejorar la calidad de vuestras fotos a través de la aplicación Lightroom y en móvil. Os dejo en la caja de descripción el enlace de ese vídeo. Antes de nada, para quien haya caído en este vídeo y no sepa de lo que estoy hablando, Instagram es una red social que no merece presentación, porque creo que todo el mundo ya la conoce. Baja bastante la calidad de nuestras fotos cuando las subimos a su red social. Piensa que normalmente las fotos se suben desde un smartphone. Y los smartphones, si no están conectados por wifi, es decir, estás consumiendo datos, lo que hace Instagram es reducir la calidad y el peso de la foto comprimiéndola para que así te sea más fácil subir esa foto, o sea, consumas menos datos, y también echa la ley, echa la trampa. Ellos en su nube ocupan menos espacio, y esto pasa con Instagram, Facebook, WhatsApp, incluso TikTok. Entonces, por culpa de eso, nuestras fotos pierden muchísima nitidez, pero estamos aquí ahora mismo para arreglar eso, así que lo vamos a solucionar de la siguiente forma. Vamos a jugar. Abrimos Photoshop en nuestro ordenador. Para ir más rápido ya he dejado una foto preparada. Es decir, que esta es la foto que voy a usar de muestra. El primer paso que vamos a hacer es convertir el perfil de color de la foto. Por eso vamos a edición, buscamos convertir en perfil. Y aquí donde pone perfil tenemos que buscar sRGB. ¿Por qué ponemos este perfil de color? Tanto Instagram como Facebook y muchísimas otras plataformas utilizan este perfil de color. Es el más común de las pantallas del móvil, de las pantallas de ordenador, etc. Una vez ya lo habéis colocado, le dais a OK. El segundo paso va a ser hacer nuestra imagen a proporción. Instagram tiene fijado un tamaño máximo de ancho y otro tamaño máximo de largo. Su tamaño máximo vertical es de 4x5 y el máximo horizontal es de 1,91x1. Así que para conseguir esto vamos a presionar la tecla C de Photoshop y se nos abrirá la recortadora. Aquí arriba donde pone proporción seleccionamos la opción que pone 4x5 y este es el tamaño de Instagram. Y ahora pues simplemente tendríais que reubicar la foto como la quisierais, es decir, reencuadrarla. Una vez ya la tenemos, le damos a Enter o le damos a OK. Yo para Instagram aconsejo siempre las fotos en vertical, para intentar retener más al espectador, ya que de esa forma estás ocupando el máximo de tamaño largo de la pantalla del móvil del espectador. Es decir, que en ese momento solo estás tú en su pantalla. Una vez ya hemos hecho estos dos pasos principales, vamos a por el tercero. Ahora vamos a redimensionar la imagen, y por ello vamos a ir a imagen, tamaño de imagen, y se nos abrirá este cuadro. El clip que tenéis aquí tiene que estar enlazado, para que así os haga la proporción. Entonces, Instagram, su tamaño máximo en cuanto a píxeles, el que te deja subir, es de 1080 de ancho por 1350 de largo. Una vez ya lo tenemos colocado, le damos a OK. Y automáticamente, ¡pum!, nuestra imagen se hace más pequeña. Ampliamos de nuevo. Y ahora, como último paso, y es con el que más nitidez vamos a sacar, es aplicándole una máscara de enfoque. Para ello vamos a la opción de aquí arriba que pone filtro, buscamos enfocar, máscara de enfoque. Y una vez estamos aquí dentro, vemos este cuadrito de aquí que es nuestra foto con la previsualización de la máscara de enfoque. Y aquí tengo que decir que lo que tenéis que hacer es una máscara de enfoque muy sutil, es decir, darle un enfoque muy sutil. Para ello vamos a bajar un poquito más el radio y la cantidad la vamos a bajar también un poquito. Le damos a OK y ahora si ampliamos la foto y desactivamos y activamos el filtro inteligente, vemos que hay una diferencia, muy pequeñita, pero siempre está ahí. Y ahora como paso definitivo, antes de subirla a Instagram, vamos a exportarla. Para ello vamos a archivo, exportar y exportar como. Dentro de este cuadro lo que tenemos que tener más en cuenta de que esté bien es que el formato esté en JPG, la calidad la tengamos al 100% y aquí abajo donde pone espacio de color esté puesto en convertir en sRGB. Y con esto le damos a exportar y seleccionamos la carpeta donde la queremos guardar. Una vez ya hemos hecho esto, nos dirigimos a nuestro navegador, en este caso yo uso Google Chrome, y buscamos Creator Studio. Como ya se sabe, Instagram es de Facebook actualmente, y crearon una forma de que tú pudieras gestionar tu cuenta de Instagram desde la plataforma de Facebook, creando Creator Studio. ¿Y qué beneficios tiene esto? Que podemos subir nuestra imagen sin que tenga tanta pérdida de calidad, y además algo que está muy guay es que podéis programar vuestras publicaciones. Es decir, podéis coger, subir la foto, poner el texto, poner los hashtags, ubicación, lo que queráis, etiquetar a la persona, y luego ponerle día y hora de publicación. Os olvidáis y sale sola la publicación. Pero bueno, yo soy de los que les gusta estar encima y publicarlo manualmente.
Vale, ahora estamos dentro de Creator Studio y dentro de la opción de Instagram. Y aquí es tan fácil como ir a crear publicación, feed de Instagram. Y una vez estamos dentro, ponemos el texto que queramos, agregar contenido, buscamos la foto que hemos preparado antes y le damos a publicar. Así de sencillo, no hay más. Cuando hayas subido la foto a Instagram habiendo seguido estos pasos, te darás cuenta de que tiene mejor calidad y que la aplicación no habrá hecho toda la compresión que hace normalmente desde el móvil. Y que la poca compresión que haya hecho, porque al fin y al cabo tienen que ahorrar espacio ellos en la nube, lo habrás solucionado habiendo hecho lo de la máscara de enfoque. Espero que os haya gustado este vídeo, de ser así se agradece un buen like y compartida con los amigos, que todos queremos aprender de todo. Si no me sigues por Instagram o por TikTok, te invito a que lo hagas si te gusta mi contenido, claro. Ya que de esta forma me apoyáis un montón y que si no estás suscrito a mi canal de YouTube, lo hagas. Y actives la campanita para estar informado de todo lo que vaya subiendo. Yo soy Neza, fotógrafo y filmmaker. Paz.